Emma, llévame a la clínica, por favor. ¿Que te lleve a dónde? A la clínica, por favor. Y yo te pago ahorita. ¿Que tú me pagas? Por favor, tengo cita en el médico. Por favor, echa allá. ¿A dónde? Déjese. No haga eso, Charlie. Hoy tú no eres discapacitado y viene sin dinero tampoco. Que yo lo ayude. No me haga eso aquí adelante de mí. Yo lo que estoy en mi cuarto, ¿eh? Sí, pues tú, si tú no lo quieres llevar, no lo lleves, pero no me lo maltrates tampoco, que la gente no se puede maltratar. Está bien, señor, está bien. ¡No te haste! Es malo ese muchacho. Venga, yo lo voy a llevar. Malo no, yo lo que estoy en mi dinero, mi hermano. Yo lo que es lo que quiero en mi cuarto, ¿eh? Hoy ha tenido un día pesado y él viene como un chiste. Espérese, señor. La gasolina a mí me la dan, seguro. No se mueva mucho. Agárrese bien. Yo sin cuarto va a venir este. Yo que he tenido un día pesado, viene y que llévame y gratis, como que. ¿Tú crees que lo que hiciste estuvo bien, brother? Claro que estuvo bien. Ahora tú eres consejero. Oye, el otro ahora. Yo lo que estoy atrás consejero de mi cuarto, no, ¿eh? Brother. Tú tienes que tener un corazón por lo menos rojo y no tan negro, por no, favor. Yo lo tengo azul, mamey, como tú digas. Pues yo lo que estoy atrás de mi cuarto, ¿eh? No voy a perder tiempo. Yo no ando pidiendo ni nada por el estilo. No voy a perder tiempo contigo, ya listo. Ustedes siempre quieren pintarse la de ángel y son los más malos. Aquí no, a mí yo lo que vengo cada día, a las 5 de la mañana tirado, todos los días, a las 5 de la mañana, ya, buscando listo, mi ya. Cuarto. Es mi cuarto que yo quiero, mi hermano, yo no ando en gente. Ya. Demasiada necesidad hay. Shh. Yo soy bueno de nada de eso. Charlie, tú eres malo, Charlie. Yo no tenía, no sabía que tú tenías ese corazón así, ¿no? Wow, Dios mío. Yo, en realidad, no sabía que tú tenías ese corazón así, ¿de qué que tú me estás hablando, mi hermano? Charlie, eso era ahí mismo, mi hermano. No es que ahí mismo, yo lo que estoy atrás de mi dinero. Yo me levanto a las 5 de la mañana todos los días, José, para que venga uno y que se lo lleve de gratis. Mi hermano, no, mi hermano. Gratis. Mi socio, él le dijo que le iba a pagar su dinero. Usted no tenía que hacer eso, socio. No, que él me diga, que me diga de una vez, mira, el dinero. Tú sabes cómo que yo camino. Yo estoy pasando demasiada hambre, demasiada lucha para que vengan y que cogemos una. ¿Y la gasolina? ¿La gasolina a mí me la dan, ¿eh? ¿Te la dan? Recuérdate que tú andas en un motor, oíste, eso nada más tiene dos gomas. Y recuerda que en la calle todos andamos y que siempre hay vehículos que tienen cuatro gomas, oíste. Oye, puede ahora. Pasar algo y uno de cuatro gomas, y tú solicitas la ayuda de una persona con cuatro gomas, yo. Acuérdese tú de siempre eso. Con tu consejo, tú eres consejero ahora. Por eso tú no tienes nada. Por eso tú no tienes nada arriba. El que está burlado eres tú. Que vives todo el tiempo que dado y toda la vaina. Está bien. Ahora, tuviste que llevarlo tú, ¿por qué no lo llevaste? Pero yo me desmonté. Que se desmontó. No me hablen de eso. Cami, mi cuarto. No ha joseado yo nada hoy, Déjame si a mí. Ya me llaman. Eso es para que tú veas. El que ayuda, Dios lo ayuda, ¿oíste? Paraguayo. Yo quiero que ese tipo me pague mi dinero. Yo no puedo esperar más. Me debe dos meses debiéndome un motor en mi agencia. Que me pague mi dinero o le quito el motor. Yo le voy a pagar a usted. Para que usted me ayude a hacer esa brega, para que usted me bregue mi chele. Bueno, Alfonso, si usted tiene 5,000 ahora mismo para mí, yo le doy 2-3 casos que ahora mismo le entrega su cuarto a él. ¿Usted qué sabe de ahí para allá? Sí, yo lo que quiero es mi cuarto. Yo quiero ese dinero, porque ese dinero la agencia lo necesita. Pero ¿y qué motoconcho es, Alfonso? Dime que yo lo agarro y lo destrazo. Un señor grande que por su brazo y su tamaño se la da el huepetón. ¿Y es que no le quiere pagar, Alfonso? Que no me quiere pagar, todos los días es un cuento. Y ya debe 2 meses, cuento sobre cuento. Bueno, Alfonso, como yo te dije, si tú tienes 5,000 pesos para mí ahí,
Yo cojo y te briego, te briego como es. Tú sabes que yo no relajo con gente. Coja cuatro, vamos ayudando por ahí. 4.500, Alfonso. Ayúdame ahí, pues tú sabes que debo la renta y tengo esos muchachos ahí que tengo que comprarle comida. Bueno, vamos. Negocio hecho, trato hecho. Trato hecho. Vamos, entonces, vamos a cobrarle a ese tipo, entonces, vamos a quitarle el motor. Sí, vamos. Va. Venga por aquí, por aquí. Vamos a coger este lado. Por aquí queda más cerca, venga, un atajo, venga. No, aquí, oh, se me olvida. Oye, este es el hombre, Alfonso. No, ese muchacho es serio. Pero acá, ustedes me están confundiendo, a mí. No, que tú sabes que yo lo prendo de una vez. ¿A quién le están buscando? Es a Emel que estamos buscando. Ah, no, Emel. Tiene que estar en la otra parada. Ah, no, Emel está allí, él llega como en eso de las 3. No, Alfonso, esté tranquilo ahí. Oye, que nunca le quede mal a Alfonso, ¿oíste? No, pa, eso está pago, eso está pago ya, eso está pago. Para yo no venir atrás de ti. Alfonso. Eso está pago. Alfonso, vamos a ver si encontramos el hombre ese. Vamos a buscarlo. Oh, pero estos tigres, pero acá. ¿Qué es lo que pasa? Ese es el tipo. Ey, ¿qué es lo que está pasando aquí? Desmóntate rápido, desmóntate el motor. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo que lo que está pasando? Que tú debes unos cuartos aquí. Estuve unos cuartos el motor y tú no has pagado ese motor todavía. Pero tranquilo, yo voy a resolver eso, mi jefe. Yo voy a resolver eso de muchacho. ¿Qué meses tiene que no pague el motor? Que no pasa ni siquiera por la agencia. Mi jefe, que yo pago casi la necesidad. Ahora mismo uno casi no está haciendo nada. Lleva un motor allá a la agencia. Mi jefe, por favor. Suelta el motor. Yo le voy a pagar a mi jefe, de muchacho. Hablamos ya. Agarra el motor y lléveselo. Vamos. Mi jefe, que usted no se puede llevar el motor. Yo puedo. No, se lo va a llevar por encima de mí. Usted no puede. Güey, vamos a hablar en acá, mi jefe. Suelta, yo tengo algo aquí, vamos a resolver, mi jefe. Llévese el motor. Estoy cansado de eso ya. ¡Ey! ¡Güey, por favor! ¡Güey, mi motor! Mi patrón, vine a ver si ustedes me dan un chance, porque de ahí es que yo pago mi préstamo. ¿Pero y qué chance que te van a dar a ti? ¿Qué chance que te van a dar? 2 meses, una gente debiendo un motor. Entonces hay que dejarte el motor para que tú pagues lo que tú debes por ahí. Y tú no puedes venir a pagarle a él aquí. De ahí es que yo me mantengo y pago los préstamos. Por favor, y Alfonso no es el jefe de esta vaina. ¿Pero cuál es que se...? Alfonso no es el jefe de esta vaina aquí hoy. Un momento. Esto pasó a legal. El que sabe, el que le puede resolver ese problemita es el dueño del negocio. ¿Pero a dónde está el dueño? Él viene ahora mismo él viene, para que hable con él. Pero denme un chance, por favor, hablen con él. Esta agencia no le da chance a nadie. ¡Patrón! Deje traerlo. Es el jefe de la agencia. ¡Es una tarde! Nunca, pero nunca trates a los demás como no te gustaría a ti que te traten. Miren la misma situación por la que está pasando ese joven. Si su corazón hubiese sido un corazón rojo y bonito, su motor lo tuviera de vuelta. Bendiciones.